Superhéroes, soy un gran fanático de ellos. Así que me dije, ¿por qué no? Vamos a hablar todo este mes de superhéroes. Ya he hablado de cómics, ya he hablado de series, pero creo que es tiempo de hablar de sus películas, de las cuales no me pierdo ninguna. Este mes veremos algunas películas que me han dejado impresiones muy buenas o muy malas. Así que prepárense, porque este es el super mes de Inspector Geek. Los Cuatro Fantásticos. ¿Recuerdan mi top 10 de las cosas que más odio de los superhéroes? Sí, una de esas cosas son los Cuatro Fantásticos. Pues bueno, aunque nunca me han gustado estos héroes, para mí es casi una obligación ir a ver cualquier película de héroes que salga al cine, sea cual sea. Y no mentiré, mi mayor motivación para ir al cine fue porque el disfraz de la Mole se veía impresionante. Lo que no sabía antes de ver esta película es que no solo el disfraz me impresionaría, sino la película en sí también lo haría. No sé muy bien cuál fue la recepción de esta película, pero a mí me pareció fabulosa. En serio, ni yo mismo puedo creer que esta película me haya gustado tanto. En general, los Cuatro Fantásticos siempre se me han hecho un cuarteto bastante aburrido, y es lo primero que esta película eliminó, por lo cual ya la pude disfrutar bastante. Me encanta el humor de la película. Desde la película de No es otra tonta película americana, yo ya era fanático de Chris Evans como cómico, y verlo interpretar a la antorcha humana fue súper gracioso. Es para mí el giro más brillante que le pudieron dar a esta versión. Los Cuatro Fantásticos son en parte un cuento muy difícil de creer, entonces decidieron jugar el juego y hacer esta película llena de comedia. Esta película solo la recuerdo en dos partes. Una es las partes de acción que estoy impresionado por la misma acción, y otra es las partes de comedia, riéndome de lo que pasa en escena. Mis partes favoritas de la película siempre involucran a la antorcha humana o a la Mole, en especial a la Mole. No me canso de ver ese maquillaje tan genial, y el ponerlo en acción es aún más genial. ¿Y qué decir de las peleas entre él y la antorcha? Cada que lo empezaban, mi cara ponía una sonrisa en automático, pero también me encanta toda la comedia negra que se usa con la Mole, donde en parte sientes mucha lástima por todo lo que le está pasando. Fue una dirección y decisión muy bien tomada. Ahora, para completar la ironía, la única cosa que no me gustó de esta película es el Doctor Doom, quien por cierto es lo único que me gustaba de los Cuatro Fantásticos anteriormente, y uno de los villanos más geniales que existen en los cómics. No me gustó ni el actor que eligieron para el Doctor Doom, así como tampoco me gustó el personaje en sí. La única parte que me gusta de él es la pelea final, pero es muy poco para perdonar a un personaje tan aburrido. La verdad es una película muy sencilla y entretenida. Me gusta porque es bastante relajada. No quiere ser la típica película épica donde el mundo se va a acabar, y al mismo tiempo aprovecha para jugar con el concepto de los Cuatro Fantásticos de todas las direcciones posibles. De la secuela no tengo mucho que hablar, más que el hecho de que se me hizo un tanto aburrida. Sí me había emocionado por ver anunciado a Silver Surfer y la promesa de un Galactus en la película, pero supongo que era mucho pedir. El mayor pecado de esta película es que nunca se decide si va a ser una película seria o una película de comedia. Al quitarle el toque cómico de la película anterior, que era por cierto lo único que la hacía fuerte en primer lugar, la terminaron haciendo una película genérica. Pero bueno, al menos quedó documentada en la historia. Y la verdad, lo que hizo la primera se me hace bastante logro. Me hizo disfrutar a unos héroes que en verdad nunca me habían gustado. Algo que sin duda me sorprendió bastante, y agradezco haber invertido mi tiempo.